Señora concejala del ayuntamiento, señora hermana mayor, fray Juan, hermanos, amigos, todos, bueno, en nombre de la Hermandad de la Soledad, gracias por su asistencia. Hoy tenemos la dicha de contar con el fray, el padre fray Juan Dobado, y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos por muchas razones de peso. Esta conferencia está dentro del ciclo que estamos realizando con motivo del 275 aniversario fundacional. Y bueno, en concreto, hoy nos va a hablar el padre Juan sobre la soledad, una aproximación a la autoría, dado que es de autor desconocido. El padre Juan Dobado, fray Juan Dobado, es muy, 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 muy conocido, muy querido allá donde va, especialmente en San Fernando. San Fernando ha tenido la dicha de contar con él, tanto para oficiar cultos, ha estado con la patrona, con la Hermandad de Santo Entierro, con Nazareno, y también nos ha deleitado con algunas conferencias y participando también en una serie de actos. Padre Juan es andaluz, con muchísimo orgullo jienense, de un pueblo pequeñito, pero algo tendrá, que enamora, el pueblo Jabalquinto. Nació allá por, bueno, se puede decir, bueno, sí, está muy bien, el año 70, tiene 50 años ya, un poquito más, 50 años. Y desde chiquitito, desde pequeñito, le llamó la atención la religiosidad popular. Él lleva a gala su devoción particular, vamos, siendo un especialista de la iconografía de Andalucía, pues eso es muy complicado, igual que un padre dice, bueno, ¿a quién quieres más? ¿A qué hijo quieres más? Es muy complicado. Pero él siempre ha hablado del Cristo de Pasión de Sevilla, como imagen importante, pero a él no se le olvida nunca su nazareno de su pueblo, el nazareno de su pueblo. Y si él tiene una imagen de su infancia, de su madre, con su madre viendo el discurrir de esa magnífica talla, bueno, y tan importante talla que, si no recuerdo mal, las fiestas patronales del pueblo están dedicadas a él. También por tradición familiar, bueno, afortunadamente tuvo una vocación temprana y ya con 14 años ingresa en la orden de los carmelitas descalzos en el seminario de Granada. Luego se traslada por cercanía al seminario de Baeza, está entre Baeza, Úbeda, comienza el noviciado en Úbeda, hace estudios de teología entre el año 89 y el año 94. Pero a él, aparte, lógicamente, de la llamada de Dios, le llama la atención también el arte, ¿no? Y entonces enseguida hace estudios de historia del arte y, bueno, recibe el premio extraordinario de licenciatura de historia de arte. Ha sido muchas cosas relacionadas con historia y siempre con un currículum impresionante. Muy, 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 muy reconocido, muy reconocido. Y luego, eso a nivel de historiador, ¿no? Y a nivel de especialista en arte. Y luego, a nivel de su labor pastoral, pues ha sido prior muchísimos años del convento de Santo Ángel, convento de Sevilla, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a insistir porque todo prácticamente lo conocemos, pero ha tenido siendo tan joven, una dilatada trayectoria profesional, laboral, y luego también un importante
una importante intervención en cuanto a la iconografía, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes especialistas en el arte religioso de España, en Andalucía, y bueno, que vamos a decir, sí, teniendo lo que tenemos, ¿no? Luego, a nivel pastoral, a él le honra haber predicado a la mayoría de las hermandades, de las patronas más importantes de España, de Andalucía, la Virgen de Rocío, la Virgen de Estefilla de Lora del Río, la patrona de San Fernando, la Virgen del Carmen, luego las principales hermandades de gloria y de penitencia de Andalucía, la Macarena, la Esperanza de Triana, etcétera, 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 etcétera. No voy, bueno, ha tenido muchísimas publicaciones y la verdad que es un gustazo siempre oírle, y en nombre de la hermandad reitero nuestro agradecimiento, y la verdad que estamos deseando eso, que nos haga una aproximación a la autoría de una de las joyas de San Fernando. Padre Juan, Fray Juan, siempre ha reconocido que él es cofrade, que le gusta la cofradía. Es un enamorado de la Semana Santa, pero de la Semana Santa ya no solo en lo artificial, que también, pero sobre todo en lo importante, en lo espiritual, ¿vale? Y teniendo el mensaje siempre de que por encima de la muerte está la resurrección, siempre lo tiene súper claro. Pero cuando se le pregunta por el día de la Semana Santa, dice, yo soy de Viernes Santo, lo ha dicho, de Viernes Santo. Y cuando se le pregunta que si es de capa o de cola, siempre ha dicho que es de capa. Entonces, si estamos ante la soledad, estamos hablando de Viernes Santo y estamos hablando de capa, Fray Juan, usted es de la soledad, ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias. Tengo que reconocer que tiene mucho arte presentando, que a mí no me gustan las presentaciones y... ¿Cuánta luz hay? ¿No puede haber un poquito menos? ¿O está bien así? ¿Sí? ¿Está bien? Vale. No, yo porque si ven mejor, con un poquito de menos luz ven mejor la... Ahí está, ahí está. Porque se ve mejor la... Bueno, saludo a señora concejal del Ayuntamiento, hermana mayor, a los miembros de la Junta de Gobierno, hermanos y amigos de... que estáis aquí haciendo hoy este esfuerzo de... que hay cosas muy atractivas, y bueno, pues estáis aquí en esta ponencia sobre aproximarnos a la autoría de la soledad, que claro, ya nos gustaría tener más, ¿no? Tenemos lo que tenemos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los historiadores del arte, con la ayuda de los documentos, para ello pues el libro de Fernando Mossi ha sido fantástico, lo he tenido de libro de cabecera casi un mes, me lo he leído de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque es muy buen trabajo y sirve para sentar las bases de lo que vamos a ver ahora. Es decir, yo puedo decir que es una imagen de la Roldana porque me encanta, pero si los documentos dicen que no, pues ya eso de antemano no sirve, ¿no? Así que vamos a intentar ver qué diferentes tendencias, qué es lo que hay en la isla, cuáles son los caminos de llegada de las obras de arte, cómo son los mecenas. Hay muchas formas de intentar aproximarnos y luego ya veremos que dentro de lo que hay, yo les diré al final por dónde veo yo algo. Pero siento todo una hipótesis, una atribución, ¿no? Ahí con esa, lo comentábamos, esa bellísima fotografía del que es pues el ordenador viviente del San Fernando clásico, las fotografías de Quijano, que nos hemos criado en la orden pues desde el principio, ¿no? En el saludo, se me olvidaba saludar al prior del Carmen, al padre Serafín y al padre Ángel, que está también como los dos desde la orden aquí con nosotros, ¿no? Yo espero no liarla mucho, vale, ¿no? Ahí tenemos el primer enigma de la propia hermandad, imagen o imágenes, ¿no? Ahí vemos la primera entre 1715, cuando ya se habla, ¿no? Y 1733 en el castillo, en la iglesia del castillo.
Ahí ya se habla de una imagen, ¿no? Conoce estos datos perfectamente, a la que se le regala pues unas ropas, unos elementos también de ajuar de plata, es decir, ya nos hablan de que hay una titular, ¿no? Yo no añado aquí nada, simplemente vamos a englobar y a encuadrar bien las posibles atribuciones, ¿no? Fundación de la hermandad se mantiene ese año, en 1747, y en la iglesia prioral le pongo yo la iglesia mayor, desde 1764, ¿no? Claro, aquí se supone, ¿no?, que esa imagen de una capilla se traslada a otra, ¿no? Ya luego nos encontramos con las investigaciones de Fernando Mossi, pues, que se anota para las procesiones una imagen que se trae desde la Compañía de María, ¿no? Lo cual viene a hacer más problemas, ¿no? Una imagen, dos imágenes, viene prestada, es una imagen en propiedad que se guarda en las monjas mientras. Son enigmas, pero el mismo autor deja claro que muchas veces se habla de imagen de camarín y de imagen que sale en procesión. Es decir, se ve que desde el principio pues hay varias imágenes, ¿no? En 1777 pues aparece ese dato que yo considero ya muy importante, ¿no? Por la talla y encarnar a la señora 130 reales, ¿no? Otro dato, ya hay dos imágenes de antes, la que viene del castillo, la que viene de las monjas. Ahora, ¿qué se hace? ¿Una de esas se talla y se la hace nueva encarnadura? ¿Es la tercera? El inventario no te da luz, porque si hubiera un inventario muy bien detallado, pues diría, imagen de Nuestra Señora que está en la casa hermandad, en el retablo, en las monjas, y ya tendríamos los inventarios, por eso son tan importantes, ¿no? Pero de momento tenemos ese dato que es ya crucial, que habla de una talla y una encarnadura, es decir, que se está diciendo ya una fecha en concreto, ¿no? Ay, eso paso yo. La imagen que nosotros tenemos en la actualidad, no habré pasado dos, ¿verdad? Es que me parece a mí que he pasado dos. Le he dado tan fuerte, claro. Ahí está, ¿no? Me digo, me falta el otro dato. En 1818 tenemos de nuevo otro problema más que se añade. La imagen del mayordomo Joaquín de la Cruz lo era de su propiedad, por su buena construcción era la mejor que tenía y de más devoción. ¿Este dato cómo se puede interpretar? ¿Es otra imagen nueva? ¿Una de ellas es que era propiedad de este señor? Pero cuando te dice que es la que tenía más devoción, ya te está hablando de que hay varias. Es decir, confirma de nuevo que la hermandad tenía varias. Entonces, claro, ¿cuál es la imagen que tenemos ahora? ¿Qué marco cronológico tenemos? La imagen es de mi propiedad, pero yo la he podido encargar en 1780. Es que yo la tengo en mi casa porque soy muy devoto de los Dolores o Soledad de la Virgen. Alude a otras, ¿qué pasó con las anteriores? Muchas veces cuando una hermandad tiene muchas imágenes, la solución que pasa hasta hoy es dejarla en un convento. Eso es hasta hoy. Cargamos una nueva titular, pues hay unas monjas, mira, pues allí la van a tener, le rezan y la imagen, en vez de que esté en un sitio, no la vamos a destruir, tiene culto, etc. Pues lo normal es que la imagen pase a un convento, ¿no? Además, en aquella época generalmente se entregaban sin apenas ningún tipo de documentación. Las imágenes se entregaban y quedaban en propiedad. Ya se ven que ahora la hermandad de San Benito de Sevilla reclama propiedades de un antiguo Cristo de papelón que está en un convento de Sanlúcar, la mayor, ahora. Y por lo visto no hay documentos y ahora dicen, ¿cómo te lo vamos a dar si tú no me has dado a mí? El Cristo no vale mucho, pero las monjas dicen, mientras no haya un papel, el Cristo está aquí todavía, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero en esa época podemos pensar
una imagen de Dolorosa que pueda estar, qué convento, la compañía, en la clausura, ¿puede haber alguna? ¿O se llevó a la Piedad de Cádiz? ¿O un hermano era bienhechor de las Dominicas de San Lucas de Barrameda y la llevó allí? Cauces, ahí ya tiene que estar la documentación trabajando si alguna de estas imágenes acabó en otro destino, ¿no? Que ayudaría a decir, pues, la que dieron es la de 1715, que era más primitiva, era menos, y por eso vinieron otras después, ¿no? Hipótesis, como ven, tenemos varias, ¿no? ¿Qué tenemos? Una imagen de candelero en madera de cedro, que mide 1,57, ya saben que las medidas habituales de la Virgen, las imágenes son en torno a 1,60, no son imágenes grandes, ¿no? Una policromía muy nacarada, ahora incluso hemos estado viéndola en la parroquia y llama mucho la atención su policromía. Ojos de cristal, talla de los dientes superiores, igualmente perfectamente detallados, ¿no? El tema de las manos, como ya lo conocemos, pues la Virgen conserva los juegos de manos primitivos y los nuevos, ¿no? En los cuales no voy a entrar, ¿no? ¿Hacia dónde se encamina su atribución, ¿no? Dentro de lo que hay publicado, vamos a afrontar las diferentes escuelas o tendencias, y yo creo que vamos a ir descartando lo que menos veamos que procede, ¿no? Porque las atribuciones pueden ser muy variadas, ¿no? Ahí nos encontramos con una imagen muy devota, la imagen tiene una unción muy bonita, es muy de soledad. Fíjense cómo coincide con otras muchas soledades, incluida la de San Lorenzo de Sevilla, miradas bajas, muy perdidas, mientras que otras imágenes de dolor de la Virgen son más de mirada frontal. Entonces ya la imagen nos habla de un momento concreto de la Virgen, ¿no? Ya les digo que esto no es universal para todos, sino que es una tendencia, ¿no? ¿Qué podemos nosotros realizar para acercarnos a su autoría? Hacer estudios comparativos, imágenes de la época, qué tenemos en San Fernando, qué tenemos cerca, y luego lo que segundo sería muy importante serían, que eso ya es una cosa que está entrando en el mundo cofrade, que son la aportación de la ciencia a las investigaciones. Ya saben, cualquier imagen que va ahora al IAPH, a Pedro Manzano, a los grandes restauradores y a todos los nuevos, recientes, son los análisis de lo que la propia imagen aporta. La madera, el estuco, la encarnadura y entonces el análisis de los pigmentos, pues también nos diría, estos pigmentos son de esta época. Y eso ayudaría mucho en la afinación de las atribuciones, ¿no? Claro, aquí a nosotros no nos van a ayudar demasiado, porque los posibles autores van a utilizar todos los mismos pigmentos porque son todos del mismo momento. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos podríamos decir, si de este conocemos dos obras, ¿tiene los mismos? Sí, bueno, pues ya permitiría, ¿no? Pero un análisis científico, pues eso ya tocará cuando a la Virgen pues, se le tenga que intervenir, y Dios quiera que sea muy tarde, ¿no? Pero ya, en esas nuevas intervenciones, ya posiblemente se accederá a un análisis de lo que la misma imagen puede aportar, ¿no? Que eso ahora mismo muy importante, ¿no? La atribución tradicional nos habla de la escuela granadina. Claro que de antemano una imagen que veamos como muy recogida, con policromía muy marfileña, pues, claro, rápidamente parece que eso solo lo hace Granada, ¿no? Pero claro, los rasgos de policromía tienen que ir unidos con los rasgos morfológicos. ¿Cómo es la talla de imágenes de Granada de ese momento? Entonces, claro, si nosotros traemos diferentes imágenes de escuela granadina, pues claro, yo veo diferencias en modelado, que sí, por ejemplo, aquella de allí, que es de un pueblo de Granada, se llama Caniles, pues, que tiene una Dolorosa magnífica, aquella se parece un poco, ¿verdad? Y los ojos, pero claro, estamos hablando de otro lenguaje escultórico.
ya máxime si las ponemos en comparación con la amargura de Granada o la soledad de Priego. Que fíjense, porque la escuela de Granada marca mucho esta parte. El entrecejo, lo que se llama la frunción del ceño, ese arqueado de párpados es muy de Granada, ¿no? Lo vemos clarísimamente marcado, ¿no? El entornado de los párpados no es propiedad solo de Granada, sino que lo veremos en muchas dolorosas de otras escuelas, ¿no? Pero miren luego también el modelado de la boca. Sea abierta como aquella, o la mayoría de Granada que son de boca cerrada, son labios más carnosos y donde también se enfatiza mucho la comisura de los labios. Los labios de, me van a permitir que diga Nuestra Virgen, ¿vale? De Nuestra Virgen son mucho más pequeñitos, muy suavecitos, con algún parecido a aquella, pero tampoco. Hay más ejemplos, pero son como tres características de dolorosas buenas de Granada que yo, a simple vista, parece no encajar con eso. A la par de lo morfológico está cómo llega aquí una imagen de Granada. Cuando en la provincia de Cádiz casi no hay ni una imagen de Granada. ¿Cómo llega una dolorosa? ¿Cómo son los cauces del comercio para que uno pueda encargar una talla en Granada? Cuando todo lo que viene a San Fernando prácticamente viene de los comerciantes y los caminos de relación que tienen los comerciantes, que son o esculturas de Italia o lo que tenemos por aquí cerca, ¿no? Entonces ya la misma hechura, la misma posibilidad de que llegue es muy, muy remota. ¿Por qué? Porque nos vamos a todas las iglesias de la provincia de Cádiz y vamos a contar las imágenes que hay de Granada, pero no nos vamos a encontrar casi nada, ¿no? La cosa podría ser que uno de los miembros de la primera junta de gobierno, que alguno fuese de Granada, pero esos datos son como muy difíciles de contrastar, ¿no? Pero aparte de lo morfológico, esto lo pongo como segunda hipótesis. Es muy difícil que llegue una obra de Granada hasta aquí, ¿no? Un ejemplo. Esta Virgen del Mayor Dolor pertenece a la cofradía del Consuelo de San Lucas de Barrameda. Es otra de las que dicen granadina. Y no le voy a decir que no. Tampoco que sí del todo. Yo le veo algunas cosas incluso antequeranas, en la zona de los párpados, pero el mentón de la parte de la Virgen y la boca tampoco me lleva mucho. Es una imagen magnífica. También la atribuyen a Granada, ¿pero por qué? Porque pienso que cada vez que vemos algo distinto, así o algo, parece como que nos vamos. No es sevillana, no es gaditana, no es genovesa, pues granadina. Estas imágenes yo pienso que hay que como que intentar seguirles la pista más. Aquí tenemos un problema añadido, que esta estaba en un convento de nuestra orden. Y ahí ya tenemos uno de los peligros. El movimiento de los frailes hace que los frailes puedan tener artistas que han conocido en otros conventos, ¿no? Pero aquí no pasa porque esto pertenecía a Andalucía Occidental y no a la Granadina, que era Andalucía Oriental, que eran dos provincias independientes. Por tanto, no cambiamos los frailes de una a otra. Entonces, tampoco me cuadra por estas características, ¿no? Pero les pongo el mismo ejemplo. Una dolorosa con una granadina. Bueno, habría que mirarla y si les digo ahí la zona de los ojos, algo sí me recuerdan cosas de los Márquez, pero esta es anterior. Y yo pienso que tiene un retoque en el 18, ¿vale? Pero habría que mirarlo, ¿no? Pero es una obra para poner un poco en la conexión con la soledad de San Fernando, ¿no? Escuela genovesa. Claro, vamos a ver qué es lo que viene aquí. ¿Qué es lo que tiene la isla en ese momento, ¿no? O lo que se talla aquí, o lo que viene de fuera. O la colección de esculturas genovesas que atesora San Fernando, que es espectacular, con el Carmen como centro principal y la Iglesia Mayor. Pero claro, ¿qué está llegando mientras ese momento a la isla, ¿no? Aquí tenemos la que se considera aquella primera Virgen del Carmen,
del Carmen y su patrocinio, que viene de Indias, esa crónica preciosa que cuenta, amaneció un día como de María Santísima, ¿no? Un día muy bonito de la Virgen, ¿no? Y entró la Virgen en la isla, ¿no? A su convento del Carmen, ¿no? Y luego después, esta imagen nos cuenta, creo que lo tengo escrito, ¿no? Ahí está. El prior, Fray Pedro de San José, que la imagen de Nuestra Señora del Carmen que había, la vistió de soledad, costeando saya, toca y manto y una diadema de plata. Vino de Indias. ¿Esto qué significa? Vino del comercio. Vino de Italia, ¿no? Y entonces, esta imagen tan peculiar, claro, ¿qué le notamos nosotros? Pues que es una Virgen de Gloria que se ha cambiado dolorosa. Es que vemos que la expresividad está como a medias. Se le ha hecho un arreglo, pero es una imagen que vemos, que es una imagen maravillosa, que está ahora mismo en la clausura del Carmen, y que conserva la diadema, curioso. Pues aquí la tenemos, ¿no? Estas son las imágenes que van llegando en este momento. Podemos hablar de las más antiguas, pues estamos en ese momento de 1680, ¿no? Con unas características muy peculiares, modelado de cuello, la elaboración del moño, que es extraordinario, ¿no? Del recogido de pelo, una talla muy valiente, son tallas muy valientes, ¿no? ¿Qué va llegando también en ese momento? La espléndida dolorosa del Carmen, ¿no? Además son imágenes que gracias al archivo conventual, al famoso libro Protocolo de Becerro, pues podemos documentar perfectamente, ¿no? Esto, fíjense, cronología, ya llevamos 1680 y en 1730 al 33, en el priorato del prior Fray Juan de los Reyes, viene y dice, llegó la dolorosa, tal, para su capilla, la segunda de la nave del Evangelio, y tal, y nos detalla su ubicación, ¿no? Claro, es indudable que estamos ante una pieza genovesa de una calidad y algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Está dolorosa, es que con una policromía exquisita, tiene, cuando en el libro creo que lo publicamos, tiene una intervención en el 19, una limpieza, algo, y el arreglo de las manos, me parece que viene también que se estaban como craquelando con peligro de desprendimiento y se afianza, creo que pone, se reforzó la policromía o algo, ¿no? Pero se conserva en un estado bastante original, a no haber sido imagen de procesión, claro, en su altar, con su maravilloso juego de ropas, que es el original, son las ropas del 18, ¿no? Claro, estamos en la provincia de Cádiz con ese mismo lenguaje que está llegando, ¿no? Es decir, la Virgen de los Servitas, pues ahí tenemos un ejemplo muy similar de dolorosa, con una talla muy potente, las manos prácticamente son similares, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son, las atribuye a Galeano, es simplemente una atribución, pero vemos, es una especie de comparativa entre estas imágenes que van llegando a la capital y un poco pues a la ciudad, ¿no? La dolorosa del Nazareno se enmarca también en el siglo XVIII, no sé en qué cronología la mantiene la hermandad, si es en el último tercio, es una imagen también de gran belleza, las manos muy similares, no sabemos si ella se encuadra también en los genovés, como si se encuadra también en el nazareno, la policromía no pensamos que sea la primitiva. Entonces, claro, ayudaría mucho a saber las diferentes etapas de conservación de la dolorosa, ¿no? Pero estamos hablando de un momento donde llegan obras que a mí me recuerdan también estas, ¿no? La bellísima Virgen de las Lágrimas, de columna, son imágenes como de un mismo lenguaje. Esta también se encuadra en la escuela genovesa. Estoy poniendo, como ven, Cádiz y San Fernando son dos lugares hermanos, que el comercio llega por igual. Entonces,
Estoy poniendo una que llega a cada sitio en el mismo momento cronológico, ¿no? Para que veamos este tipo de imágenes catalogadas en el libro de Sánchez Peña como obras genovesas, ¿eh? Él sí las tiene. Junto a otras no he puesto, la dolorosa extraordinaria que hay en San Felipe Neri. Hay muchas que se le atribuyen, pero estas son un poco como las más, así, un poco importantes para que encuadremos lo que es genovés y lo que a veces puede ser o no ser genovés, ¿no? Servitas. Otra imagen magnífica, catalogada finales 17, comienzos 18. Es una imagen también de gran valía, la suerte que tienen ustedes, que tienen en San Fernando un conjunto de dolorosas muy bueno, ¿no? Este conjunto de imágenes de la Virgen extraordinario, ¿no? Que afortunadamente pues, se han salvado de los avatares tan negativos del 19 y del 20, ¿no? Muy expresiva. Igualmente parece que nos lleva a los genovés, pero hay también algunas que recuerdan algunas dolorosas jerezanas, que son de genovesas que están allí también. Bueno, pues no sé. Los datos únicamente que tenemos son es que es muy poca documentación, entonces tampoco sabemos mucho de la cronología y del archivo de ellos, tampoco arrojan mucha luz, ¿no? De la dolorosa servita, que es igualmente, como les digo, extraordinaria, ¿no? ¿Qué está llegando también? Todo es de Génova. Bueno, hay algunas obras como la de Puerto Real, ¿no? Ya sabemos que llega en 1688, ¿no? Hay obras de escuela sevillana que llegan también a este entorno. Estamos todos aquí en este mundo, pero ya sabemos que luego eso va ligado, pues, a una orden mínima que tiene relación con el taller en Sevilla y ya ahí podemos los cauces de las órdenes religiosas sí pueden cambiar un poco el curso de los encargos, ¿no? Pero aquí, como les digo, no estamos con una orden religiosa, entonces lo pongo un poco también como hipótesis de lo que va llegando, pues, a la misma zona, ¿no? ¿Qué tenemos, ¿no? Acertadamente, en el libro de Fernando Mossi, primero está lo de la escuela granadina, que él mismo también no lo considera como muy viable. Y ahora viene, pues, la otra parte, si la escuela genovesa o los escultores del Arsenal de la Carraca, ¿no? Que es por donde se baraja la hipótesis más importante, ¿no? Una hipótesis que para nosotros, por el archivo de la propia Hermandad de la Soledad, pesa mucho. Sobre todo este que estamos viendo. Pesa mucho, ¿no? ¿Quién es Samuel Howe? ¿Qué tenemos ahí? Yo de inglés no sé, así que como ustedes lo vean, lo pueden pronunciar ustedes maravillosamente, ¿no? En torno a 1714 y hacia 1800, pues ya desaparece su actividad en el arsenal, lo que haya, ¿no? Es un hombre que habría que estudiar mucho más y sobre todo intentar acceder, que no sé si conservan, los archivos de la Iglesia Mayor, porque esa iglesia se está construyendo y todos los retablos y todo quien los hace, ¿no? Que estaban todos aquí trabajando en ese momento y de este hombre no se sabe casi nada. Se sabe que en 1772 interviene a la Virgen del Carmen. ¿Qué arreglo le hizo? Dice que arregló. ¿Qué significa? ¿Articulaciones de los brazos? ¿Alguna cosa? Pero no precisa lo que es. No creemos que hiciera un gran cambio, porque la Virgen ya en ese momento tiene mucha devoción. Se nota en el dinero de misas y estipendios. Entonces, no se puede hacer como ahora, no podemos hacer un cambio muy grande, no le vamos a cambiar y le vamos a poner una mascarilla nueva, no, no, no. Tuvo que hacer algún tipo de arreglo o policromarla, cualquiera sabe, ¿no? Ese es el dato que conocemos, ¿no? Pero es que fíjense qué importante, todos lo saben ellos, en la hermandad, porque las conexiones con la Hermandad de la Soledad son enormes, ¿no? La hermandad participa en la exequia de su mujer, Samuel estaba casado con María Ladrón de Guevara, y sus hijos varones, José, Felipe y Francisco, son hermanos de la Soledad. Esto es importantísimo. No es un dato secundario, ¿eh? Es decir, este hombre tiene una relación con la Soledad de misa de domingo y de cultos, porque viene sus hijos y se hacen hermanos, ¿no? Es decir, es un dato muy, muy interesante, ¿no? El segundo, pues su yerno, ¿no?
José de Cirartegui Saraley, ¿no? Entre 1755 y post, en torno a 1803, ¿no? Yerno y discípulo de Howe, activo en torno, pues, esa parte, sobre todo, final, ¿no? Los datos que tenemos, recordamos, 1777, talla nueva encarnada, 1818, legado del mayordomo. Estos dos nos vienen bien, ¿vale? Esa cronología es muy importante, ¿no? Ahí tenemos una foto de la Soledad magnífica. Y claro, la relación primera, como muy evidente, es esta relación con esta imagen que pertenece a una colección particular, que tiene una historia que ya ustedes conocen, procedente de tal, que está ahora en domicilio, tal, ¿no? Y que está firmada por el autor, ¿no? Por Cirartegui. Claro, el parecido de los ojos y así un poco la primera impresión parece que nos tira a este escultor vasco de Tolosa, que era Cirartegui, ¿no? Ahí lo tenemos. Vemos. Ahí yo les dejo a ustedes las comparativas y un poquito de cosas, ¿no? Que parece que se parecen, ¿no? Se documenta expiración en el año 1788 y cuesta 125 pesos. Claro, con la Magdalena esta pequeñita había un parecido, pero el tratamiento ahora de los ojos y de todo, a mí a la Soledad no me lleva. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una dolorosa tiene los párpados muy cerrados, pero este hombre trabaja los párpados pues de una manera peculiar, ¿no? Y aquí tenemos pues la otra imagen documentada en 1793 del Santo Entierro, que es un encargo, como ustedes saben, toda la historia, yo no se la voy a contar, porque es muy peculiar, es muy de película, ¿eh? Se puede hacer una película con este padre Parodi, ¿no? Muy curioso, ¿no? Pues al final acaba el Santo Entierro en otro sitio, luego acaba en el Carmen, cuando la ermita ya está ruinosa y antes de que se vayan los frailes de la desamortización en 1832, creo que reciben las imágenes y allí están, ¿no? Esta imagen no nos da tampoco mucha comparativa con la Virgen, a lo mejor los párpados, una imagen del Señor ya muerto, con la impronta de la muerte en el rostro, ¿no? No he encontrado ninguna foto mejor, ¿eh? Está en internet, pero hay pocas fotografías, ¿eh? Mira que el señor es bonito, pero no encuentro, ¿no? San José es una atribución, también a Cirartegui. La talla de los ojos me gusta más. Le veo ya un aire más a los de la Soledad. El modelado de la boca me lleva para otro lado, ¿vale? Porque estos dos escultores, ¿qué es lo que hacían? Toda la escultura genovesa que llegaba aquí, pues ellos se forman. Ya saben que algunos de ellos tallaban mascarones de proa, de los barcos, y ellos se van formando con la escuela genovesa que está aquí, ¿no? Entonces, hay una inspiración muy grande, de hecho, muchas veces se atribuyen las esculturas antes de Cirategui a la escuela genovesa también. De hecho, nosotros el Santo Entierro, como no se había publicado, también lo enmarcamos en la escuela genovesa, cuando nosotros hacemos el libro del Carmen. Todavía no se había publicado en el archivo de la Soledad que lo había hecho Cirartegui, ¿no? O esta imagen de la Dolorosa, que está en el arsenal, pues claro, ¿está dónde estaba? Veracruz, perdona. También se atribuye, pero claro, a mí aquí hay muchas diferencias. Miren el modelado, la boca, miren qué carnosidad tienen estos espacios. La Soledad tiene otra cosa, otro modelado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tampoco está documentada, me parece, creo que son nada más que atribuciones. Entonces, es decir, Arteí, todo esto nos movemos. Mientras no vayan saliendo más documentos, más y más se vaya publicando las hermandades, dejen acceder a su archivo
y se vayan publicando todo, pues vamos a tener muchas dificultades, ¿no? Bueno, pues yo les presento alguna cosita de algo que a mí me dio un poquito de luz, ¿no? Este dato no lo recoge Fernando Mossi. Él no alude a este descubrimiento que yo publico en mi tesis doctoral, pero la publico antes, en el año 2012, ¿no? Fray Juan de la Anunciación es prior entre el 61 y el 63 del convento de Córdoba. Antes había estado en la isla. Y en el priorato suyo se pone lo que hace. Una imagen de candelero de Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús hecha en la isla de León por don Daniel Horps, inglés, y encarnada por don Francisco María Mortola en Cádiz, y tuvo de costo con la conducción 101 pesos. Es decir, hechura y traslado costó eso. Claro, esto es un dato muy curioso, ¿no? Porque esa imagen se conserva. Pero como ¿por qué va a ser todo tan fácil? No. Es que otro prior antes encarga otra imagen de Santa Teresa de vestir en el mismo convento. Entonces, ¿la que hay ahora cuál es? Porque la hace el famoso don Alonso Gómez de Sandoval, es un escultor cordobés del 18, el que hace el San Rafael del Juramento, la imagen del patrón de Córdoba, ¿no? San Rafael. Bueno, ¿cuál de las dos hay? Pues curiosamente, analizando los rasgos morfológicos, de Sandoval no es, porque Sandoval tiene unos rasgos muy propios, ¿no? Pero cuando restauramos y se le saca a la santa las manos y empiezan a restaurar, hay un papelito dentro. Y en ese papelito dice: echa a Cádiz, que tenga vuestra reverencia a bien media fanega de trigo. Por dos misas aplíquela vuestra reverencia este recibito. Y pone debajo la rambla 1763. Y es curioso, ¿qué se refiere? ¿El porte de la santa se pagó con fanegas, paró en la rambla, llevaba algo dentro, hecha a Cádiz? Es como una cosa muy enigmática, ¿no? Pero ese dato te dice algo, ¿no? De que ha sido trasladada. En Córdoba no tienes que pagar el coste, te lo llevan de una calle a otra, ¿no? Está en la misma ciudad, ¿no? Entonces, ese papelito, sobre todo, hecha a Cádiz, estaba, pero se leía, esa parte se leía bastante bien, ¿no? Ya por lo menos dice, ese papel no va a ser alguien que le ha metido ahí un trozo para que le quede bien la mano, ¿no? Eso está metido dentro bien, ¿no? Y es como una especie de testimonio, si el que llevó la imagen no cobró y le dijeron que le aplicasen unas misas a cambio, cualquier cosa de esas podemos pensar, ¿no? La imagen de la santa es esa. Es una imagen de la santa magnífica, una imagen muy bonita, que mide 1,65. Pero claro, yo es que me puse a poner las dos fotos al lado y yo dije, digo, oye, qué cosa, ¿no? Y digo, la nariz, la boca, la barbilla, el modelado de los pómulos, el hoyuelo, que lo tienen señalado, una más con más luces u otra, ¿no? Digo, pues yo no le había echado mucha cuenta y ahora me llama la atención. ¿Qué pasa? Que una dolorosa y ahora los párpados se cierran, pero hasta el modo de pintar las pestañas en los párpados inferiores es muy similar. Pero sobre todo, y siendo imágenes que varían un poquito de tamaño, pero no sé, ahí hay como un lenguaje que a mí me recuerda más que las otras bocas que hemos visto. Algunos detalles, como de una aproximación. Me faltaría las manos, ver, ahora creo que he puesto una de las manos, a ver si el dedo pulgar tiene también unas ciertas similitudes, ¿no? Pero esta imagen, claro, cuando se hace el libro, él no se da cuenta que esto ya está publicado.
y es otra obra más de este hombre que era totalmente desconocida, ¿no? Además, porque cuando se leía antiguamente Daniel Orbs, no sabías quién era. Y eso está dicho de palabra. Le ha dicho uno que se llama Samuel Hoare, ahora el otro que escribía. También cuando se restaura la Virgen del Carmen no le ponen Samuel Hoare, le ponen otro nombre. Y es el mismo, ¿no? Un apellido como que queriendo poner algo inglés, ¿no? Como si lo pongo yo, vamos, del mismo estilo, ¿no? Ahora, y veo un poco las manos y me fijo en los dedos, que son igualmente muy carnosos. La mano de Santa Teresa tiene unos dedos con mucha carne, las falanges, ¿no? Y esas manos son más carnosas que las manos de la Dolorosa del Nazareno. ¿Ha visto que las manos de la Dolorosa son unos dedos muy finos? No son esas manos. Ahí vemos un poco mejor el volumen de la cara, cómo tiene mejor volumen. Y bueno, tengo aquí algunas fotos más de lo que... Esto es todo de la Soledad. Le he intentado quitar, que me pasó la hermandad, muy buena colección de las fotografías últimas que se le hicieron, pero no quiero que aparezca de una manera que la Virgen tiene que aparecer siempre dignamente, ¿no? Pero la talla de la boca, del hoyuelo, de la forma de cómo se resuelve el rostro, no lo hemos visto ni en las otras genovesas, ni en Cira Artegui. Bien, estos son otro concepto diferente, ¿no? ¿Podría ser de este hombre que sus hijos habían sido hermanos y todo, dice, podría haber sido él? Bueno, pues yo más no puedo llegar. No ha aparecido un papelito cuando se le han quitado las manos, pero sí que esta parte de aquí yo pienso que arroja un poco de luz hasta que de este hombre encontremos más obras. A lo mejor dentro de otro tiempo, pues en Rota aparece otra, o aparece otra en Algeciras, en sitio donde hayan quedado imágenes buenas, ¿no? Y podamos decir, oye, pues se le atribuye ahora el relieve del retablo de Santa María del Nazareno de Cádiz, el ático, se atribuye también a Samuel Hoare, el relieve que corona el retablo del Nazareno de Santa María, pero es una obra más tosca de ejecución porque va a lo alto, no me sirve para buscar la comparación con una imagen cuidada, ¿no? Pues esto es una imagen que se le va a rezar y está muy bien cuidada su talla, es una obra bien hecha, ¿no? Entonces, y luego también me sirve la cantidad, porque la de 1777 costó también muy parecido de precio, que yo decía que era muy poco, pero es que el Cristo de la Aspiración era también, estará a 101 pesos y era 128 pesos. Por una de talla entera y fíjense por una de candelero. Es decir, que él cobraba muy bien porque era una obra hecha de calidad. Entonces, todos esos datos, si los metemos ahí, yo pienso que podemos hacer como otra posibilidad, ya les digo, mera hipótesis, de encontrarnos con una posible nueva atribución de lo que ya se barajaba, ¿eh? Pero en vez, no sé, de tirar hacia Cira Artegui, no sé si ahora la balanza se nos puede ir al otro lado, ¿no? Que estaba prácticamente descartada, porque como no se conocían obras de Samuel Hoare, pues claro, era todo más fácil irnos al otro, pero yo creo que incluso conociendo las obras del otro, no veo yo los mismos lenguajes morfológicos de la talla que si veo con esta obra, sobre todo con esta atribución de esta imagen de Santa Teresa, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Yo ya me callo y si quieren, pues, posibilidades, cosas que a ustedes les parezca, dudas, preguntas, dentro de que estamos todos, como vemos, en una mera hipótesis. Supongo que mucho tendrá que ver a la dificultad de buscar autoría las restauraciones que ha podido tener la imagen a lo largo del tiempo. Ahí lo que no sé es si ella tiene la suya original debajo. Que yo creo que sí, ¿no? En una de las fotos, ahí está el craquelado, ¿eh? Así esto va a ser el botón de destrucción que yo le temo, ¿no? Es ahí en el entrecejo está el craquelado, ¿eh?
Yo digo, si lo que puede tener son algunas veladuras de cuando la Virgen se interviene, pero yo creo que ya debajo tiene su policromía. Entonces, es muy interesante por eso ver los informes, si ha habido análisis de... Siempre ahora ha publicado La Esperanza de Triana lo suyo, que detrás de una oreja ha aparecido un poquito de pigmento. Bueno, pues, ver si tiene la suya entera debajo y en alguna de las restauraciones se ha hecho análisis, pues sería cuestión de ver. Pues nos certificaron en la última restauración que... simplemente pues es muy difícil quitarle la policromía que tiene ahora porque es muy difícil cambiar a lo mejor la estética de la imagen y es muy arriesgado si tiene una intervención o dos llegar a la de abajo, ¿no? Es muy atrevido en una imagen que tiene devoción, ¿no? Pero comprueba, dice, pero la tiene, pues eso ya apuesta que estamos en ese marco de 1777 a 1810 o por ahí, en ese marco se tuvo que hacer. Que la imagen fuera propiedad de uno, que ya ahí no podemos documentar qué imagen es la que quedó, qué pasó con las otras, pero en ese margen sí creemos que nos tenemos que mover siempre con la característica que tiene ella. Una imagen de eso, pues de en torno a 1770. Esa autoría yo creo que permanece, yo no me la llevaría jamás a 1818. Porque la estética del 19 es distinta. Para que nos ubiquemos, la estética del 19 es Juan de Astorga ya en esa fecha, ese modelo de Dolorosa guapa, toda su producción de Astorga empieza en ese año, ¿no? Hasta el 20, 25, y ya crea una estética de Virgen más guapa, entre comillas, no tan dolorosa como ella es, ¿no? Como si apunta también que él tuvo que ser el autor de la mayoría de los altares que se hicieran en la Iglesia Mayor, porque es el taller activo de la ciudad cuando se acaba de terminar el templo. También parece, claro, es que hay cosas que no sabemos si las encargan a Samuel y luego las hace Cirartegui. Hay que ver la documentación de parroquia, iglesias conventuales, porque me apuntaban también que obras de Cirartegui se le atribuyen a la Agustina de Chiclana, ¿no? Parece que también había retablos colaterales del crucero, uno de San José y otro. Te pones a mirar, tú pones Cirartegui y te van saliendo muchas cosas por ahí. Pero claro, yo pienso que se le atribuye casi todo porque se desconoce mucho la producción del otro. Y no olvidemos que Cirartegui aprende de este. ¿Vale? Bueno, yo lo único es que nos quedamos como con esta grafía, con esta cosa tan curiosa, ¿eh? Yo pensaba cuando veía los ojos que era como decir, Artegui, mira unos ojos apagados, pero cuando veo las fotos desde abajo y veo la impronta de la cara, es que cambia mucho, con esta fotografía y pero es que la talla y la boca es que son prácticamente casi similares, ¿eh? Hay mucho, mucho parecido. Sí, oye, la Magdalena de Inspiración, sí. ¿No ha salido? No. Pues la tengo, una foto mala para reventar, pero la tengo. Es que yo creo que algunas veces, yo la tecnología y yo bien no nos llevamos, de hace tiempo, ¿eh? Ahí está. Es que yo con esto, yo no puedo, por eso muchas veces digo, dale, para que le dé otro, que no le dé yo, ¿no? Claro. Y esto que sabemos que fue San Juan de la Soledad, y claro, pero esto habría que hacer el mismo análisis. Pero ¿y la papada? ¿A quién le recuerda la papada? No a la de Cirartegui. Es que esto habría que verlo igualmente, con el mismo análisis. Fíjense, la boca, la nariz y esto de aquí. Entonces creemos que si este San Juan, que era también de la Soledad, y sale, pues claro, si hizo una, hizo otra. No va a hacer una cada una, vamos a ser raro, ¿no? Viviendo en ese momento, estando el escultor vivo, ¿no? No le va a encargar una Dolorosa Berraquero y ahora Miñarro te va a hacer el San Juan, ¿no? Estando el otro vivo, ¿no? Aunque de todo puede haber en la Viña del Señor, ¿no? Eso no,
no nos preocupemos, pero en ese momento la lógica es más importante, ¿no? ¿Esa al final quién la hizo? Esa se atribuye también a Cirartegui, ¿no? En las cosas, pero que es lo mismo que les digo, que a mí no me recuerda, es que los ojos son iguales que los de la soledad. Pero habría que verlos como hemos visto los ojos de la soledad, bien vistos en su talla, ¿no? Y esto aparte ha sufrido intervenciones, ¿eh? Que yo me quedaría más con de la ceja para abajo y hasta aquí, ¿no? Porque ya la parte de arriba y todo es posible más. Y esta la tenía, fíjense qué cosa, ¿verdad? Aquí es donde el modelado de los párpados y todo es lo que más llama la atención, ¿eh? Se varía mucho, ¿no? Aquí sí que vemos también un posible eco, ¿vale? En los ojos, pero nos alejamos mucho en la boca, por ejemplo. La nariz puede, pero arriba, la nariz de ella es más ancha arriba. Esta es más fina, ¿vale? ¿Esa Santa Teresa dónde se encuentra? En el convento de Córdoba, allí sigue. Y es titular de la archicofradía y procesiona con esas ropas espectaculares. Es una imagen magnífica. Además, entre los frailes nuestros siempre ha sido como la santa guapa de los frailes, de todos los conventos de Andalucía, era como, porque esa santa es muy espectacular, ¿no? Ramírez de Arellano, el famoso cronista de Córdoba del 19, el autor de los paseos por Córdoba, él era hermano de la archicofradía y era camarero de ella. El famoso don Teodomiro Ramírez de Arellano, ¿no? Y bueno, pues, pero esto arroja una cosa que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Sin yo esperármelo, yo llevo varias semanas con esto, buscando fotos, poniendo para arriba, para abajo, y es un poco como una sorpresa de investigación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la paciencia, ¿vale? Y nada, hay que seguir investigando. Agradecer también al excelentísimo ayuntamiento representado en esta conferencia por Mari Carmen Roa por su inestimable colaboración y apoyo a cuantos actos estamos celebrando y por el 275 aniversario fundacional. Magnífica conferencia que nos ha sorprendido a todos con estos datos que nos adentra aún más en el misterio de la posible autoría de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Y nos ha dejado con ganas de más, de escuchar más datos y estudiar más sobre este apasionante tema. Y como recuerdo de esta conferencia, queremos hacer la entrega de un lienzo de edición limitada realizado por un artista sevillano, Daniel Jiménez, para que lo tenga siempre de recuerdo. Muchas gracias. Había puesto el bolso delante, pero no. Sí. Bueno, muy, muy buenas tardes. Me voy a permitir el saludarnos a todos los miembros de la Junta de Gobierno, a la comisión de este 275 aniversario, a los hermanos cofrades que tenemos aquí, vecinos, vecinas, al padre Serafín, al padre Ángel, que también los tenemos aquí con nosotros, a Mercedes, la hermana mayor, con toda su junta,
Ángel, y al padre Fray Juan Dobado, que nos ha aproximado a la autoría, ¿no?, de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Yo no había tenido hasta hoy el honor y el placer de escucharle, y la verdad es que me ha encantado. Para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros dentro de este ciclo de conferencia del 275 aniversario fundacional, y un regalo permitírmelo haber presidido este acto, pues cosa que no estaba en el guión, pero que, como os digo, para mí pues es un auténtico placer y un regalo estar aquí sentada con vosotros. Ya sabéis el cariño además que le tengo a la hermandad. Felicitaros a todos por la conferencia, porque habéis diseñado además dentro de este programa de actos del 275 aniversario pues un programa de conferencia, un ciclo tremendo, porque habéis traído a unos conferenciantes magníficos y no era fácil. Así que, de verdad, enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a todos vosotros. Es un placer desde el Ayuntamiento poder disfrutar de eventos de este tipo. Y a Fray Juan, pues, me van a permitir también dirigirme expresamente y decirles, pues, que muchas felicidades. Que enhorabuena. A mí me ha encantado cómo nos ha explicado todo, cómo nos ha ido acercando, pues, a esa imagen, ¿no?, de la Soledad y a su autoría. Pero particularmente yo me quedo también con el tacto y con el cariño con el que habla, pues, de la talla de nuestra Virgen, ¿no?, como se ha referido en varias ocasiones. Y es que desde 1747, que se ha apuntado, ¿no?, la fundación de la propia hermandad, pues tenemos que tener en cuenta distintas cosas. Sin duda una de ellas es todo lo trabajado por personas como Fernando Mossi y como tantas otras que nos han ido ayudando, pues, a aproximarnos a ver quién diseñó, ¿no?, o quién creó esa talla o esa autoría de la imagen. Pero me van a permitir, yo además como cofrade, porque además me siento muy orgullosa de serlo, me van a permitir una reflexión. Aquí se ha dicho, ¿no?, los inventarios, faltaría más, los inventarios son importantísimos, los análisis, los datos, todas las investigaciones, y aquí tenemos a personas además que estoy segura de que van a seguir en la senda del estudio, ¿no? Ahí tenemos a Rafa también, que ahí siempre está detrás para sacar algún dato más, y esto es muy, muy bonito. Pero me van a permitir una reflexión, que son dos puntos de vista, dos opiniones. La primera es que el loco cofrade, los enigmas, los misterios, estas cosas pues parece que engrandecen, ¿no?, que gustan, sí, a los cofrades. Creo que todos pensamos que nos hemos quedado con ganas de saber más, con ganas de seguir ahí detrás, aunque sea difícil. Y lo segundo es que, sea como fuere, y lo ha dicho también Fray Juan, es que aquí en San Fernando, aquí en la isla, tenemos unas dolorosas preciosas, singulares, distintas. Después, pues vamos por ahí, ¿no?, y nos damos cuenta también de la singularidad que hay aquí dentro de nuestro patrimonio cofrade. Y dentro de ellas, dentro de la talla, la de la Virgen de la Soledad, tiene un algo especial, además de lo especial que es que sea nuestra. Yo parto de la base que ella siendo nuestra es especial, pero además tiene algo. Yo no sé si son los ojos de cristal, yo no sé si es la tea nacarada, yo no sé si es la hechura, yo no sé lo que es, pero sí que sé que fuera quien fuese el autor, hizo que en la isla tuviéramos todos una talla de la que quedarnos prendados, pues, todos los días, pero especialmente, pues, ese Viernes Santo cuando se acuna a los sones de Matermea, si me lo permití, bajo el cielo isleño. Así que muchísimas gracias por la invitación, enhorabuena a todos, al Fray Juan, pero también, sin duda, a la Hermandad de la Soledad por actos como este. Muchísimas gracias, y que sean muchísimos más y que sigamos aprendiendo en lo cofrade y de vosotros. Muchas gracias, de verdad.